Video demostración de módulo control de temperatura y humedad ZL7801D. Como podemos ver, pues tenemos nuestro módulo con los distintos periféricos que se le pueden conectar. Tenemos una canastilla volteadora para 63 huevos, este foco indicador que nos ayudará a simular lo que es una resistencia, o foco cerámico para aumento de temperatura, solo para visualizar que enciende y apaga siempre y cuando lleguemos a los valores establecidos dentro del control. Un ventilador que va a estar funcionando cierto tiempo para, pues, este simulando el que disparcerá dentro de una incubadora toda la humedad que cree nuestro humidificador. Aquí ya está funcionando. Tenemos el humidificador, quitaré un poquito el trapo para que vean, está funcionando. Y complementos como una torre indicadora de luz con alarma para cuando se superen los valores predeterminados del control y podamos atender esa parte para que no se dañe el equipo. Bien, explicando esto, pues pasaremos a la parte de la configuración o explicación de todo, cada uno de los menús que contiene nuestro módulo. Ahí podemos visualizar mejor nuestro módulo por un momento. Tenemos cuatro teclas, arriba, abajo, P y S. Entonces empezaremos con el globo básico, el botón S, que nos ayudará a delimitar el límite de temperatura máximo que nosotros necesitamos. En este caso yo puse 38 grados. Con P cambiamos para la humedad y aquí tengo 60. Esto lo podemos editar con nuestras flechas ya mencionadas arriba abajo. Y dejaré la de 38, que es la que comúnmente se utiliza, de 37.5, 38, para incubadoras para huevos de gallina normales. Pasamos a guardar los datos con P, con S, perdón. Se guardan. Y el menú con la tecla P, que es básicamente para darle parámetros a cada una de nuestras salidas. Como primer punto tenemos U10, que es el modo del control de temperatura, ya sea para que el módulo encienda para calentar o se apague para enfriar. Ya a como nosotros necesitemos, pues lo podemos configurar. Para entrar, S, y ya tenemos H de hot y C de cold. Así entonces nosotros lo estamos ocupando para que nuestro módulo tenga la función de calentar. Guardamos con S de nuevo y pasamos al siguiente. U11 es la histéresis de temperatura que vamos a nosotros seleccionar. 20 grados es lo que tenemos aquí declarado, pero lo voy a bajar porque es demasiado, 20 grados de entre rango de medición. Lo voy a dejar al mínimo. Que es 0.1. Guardamos y volvemos a el menú. U12, que es el tiempo de protección de entre encendido y apagado. En este caso, pues tenemos de 0 a 30 minutos. Como es de demostración, lo dejaré en 0.
U13, que es para la calibración de temperatura, igual una temperatura que esté una lectura normal, no es necesidad de tener una lectura más grande. Pasamos al siguiente. Siguiente menú, que es U20, para el control de humidificación. Queremos que nuestro humidificador sea que la salida de nuestro humidificador funcione para humidificar o deshumidificar. A eso se refiere con este menú. Igual tiene dos letras, H de humidificación, P de deshumidificación. Lo vamos a dejar en H porque necesitamos que humidifique. Guardamos. U21, humedad, la histéresis de humedad. Este igual que el de temperatura, pues lo dejamos en el mínimo. Y el U22, que es para el timer, delay de entre que encienda y apague el humidificador. En este caso, como es demostración, lo vamos a dejar en 0. U23, para la calibración de la humedad, dejamos en 0. U40, aquí entramos con los timers de nuestras salidas. U40 es el menú para el timer 1, donde seleccionaremos la unidad de tiempo que nosotros ocupemos, segundos, minutos o horas. Aquí 01 es para minutos, 00 para segundos y 02 para horas. Yo lo estoy ocupando en minutos, tengo declarado 2 minutos de la activación de la salida R2, que es la que tenemos conectado al motor de la canastilla volteadora. Guardamos. U41 es el tiempo que se le va a dejar. En este caso yo estoy dejando 2 minutos. Se puede configurar de 1 hasta 9999. Guardamos. U42. Es el mismo timer, pero ahora de apagado. Para este control, este control tiene salida R1 y R2 para un motor, ya sea que tenga giro para sentido horario o antihorario. Entonces ocupamos el timer 1 para el periodo 2 para pues esta parte. Entonces nos podemos saltar esa parte hasta el U44, donde tenemos que va a ser el tiempo de repeticiones que se va a repetir. Yo tengo aquí 5 repeticiones. En caso de que se quiera que sea infinito el ciclo, se deja en 00 para que nunca se detenga. Pasamos a U45, que es para el timer del periodo 2. Este timer lo estoy ocupando para R4 tengo conectado mi ventilador. Entonces tenemos que R4 está activado, tiene un timer declarado en segundos. Ya saben, 00 segundos, 01 minutos, 02 horas. Guardamos. U46, el tiempo de activación que va a durar prendido son 30 segundos. U47, el periodo que la salida se va a apagar también en segundos, lo tenemos configurado igual 30 segundos enciende, 30 segundos apaga. Por eso nuestro ventilador está encendiendo y apagando constantemente. Y básicamente esa es la parte de U48. U49,
Es la función del timer 2 tiene tres funciones. Es el timer de la salida R4 y una protección, un límite de protección de R5. El segundo modo es de control del timer de R4 y la alarma R5. Y el modo 3, que es el timer de R4, una protección y la alarma AR5, que es el modo que nosotros tenemos ahorita. Como podemos ver, vamos a entrar U49 y tenemos el modo 3. Guardamos y pasamos a U50. Aquí vamos a declarar cuántos grados más de nuestra temperatura fija máxima queremos que llegue a medir. Una vez superada la temperatura límite, pues esta es el que cuántos grados más le daremos de como de rango para que se encienda nuestra alarma, o sea, nos envíe una señal de que algo se está calentando de más. Este es para U51, para el límite mínimo. Asimismo funciona igual que el primero. U52 es para la humedad. Un rango de 0 a 100 más que nosotros queramos que supere. Si supera los cierto porcentaje de humedad, pues nuestro control nos manda una alerta de que tiene una humedad más alta. Pasamos a la parte del U65. Estas de U52 a U60, perdón. U60 es para el display. Que este va a ser el tiempo de que nuestra pantalla esté brillando completamente o tenga ahí como un pequeño modo noche, por así decirlo, donde ya no brille tanto. U65 es para nuestra alarma que trae integrada nuestro módulo. Esta se puede activar o desactivar. En este caso yo la tengo activada. Y U99 es por si se le requiere colocar alguna contraseña a nuestro módulo, por si se necesita dar servicio, no pueda ingresar cualquier persona, sino solo la persona que tenga la contraseña del módulo. Una vez teniendo esto, pues ahora sí pasaremos a la demostración. Tenemos ya nuestra canastilla que, como podemos ver, está haciendo las repeticiones. Esto, pues, sabemos que esta canastilla es para que los huevos estén en constante movimiento y no se queden pegados al cascarón. En nuestro ventilador, que está encendiendo y apagando 30 segundos. Nuestro sensor de humedad y temperatura. Aquí tenemos nuestro humidificador, el cual pues nos ofrece la humedad necesaria que necesitarían en este caso los cascarones de huevo. Le dejamos el trapo porque si no salpica algo de agua. Y bien, empezamos. Primero vemos que está encendida nuestra resistencia o nuestro foco piloto que nos simula una resistencia. Subimos la temperatura. Aquí yo tengo un pequeño encendedor para. Y cuando llega a los 38 grados es cuando se apaga. Como vemos, sigue aumentando el valor de temperatura, hasta que llega un punto donde si la temperatura sube demasiado,
Tengo el ventilador encendido. Así va a ser imposible prender el encendedor. Ahí está bajando la temperatura. Si nosotros la... temperatura la seguimos aumentando hasta un punto donde sea demasiada la temperatura, pues directamente nos va a mandar una señal de error, cual nos indica que hay algo que nos está calentando de más y tenemos ahí la alarma. Vamos a poner a enfriar un poco nuestro sensor. ¿Esto para qué? Hasta que no llegue a valores similares al que declaramos al inicio, la alarma se apaga. Como podemos ver, pues ya apagó y sigue nuestra resistencia sin encender porque está arriba de los 40 grados. Sigue disminuyendo y así mismo con nuestra... y con nuestro humidificador, si lo conectamos nosotros, pues vemos que empieza a trabajar. Aquí se puede visualizar, pero así subimos la humedad. Aquí yo voy a utilizar la humedad que tengo en mi mano. Voy a apretar un poco el sensor. Podemos ver que ya se desactivó el humidificador, ya no está funcionando. Ahí se va a salir toda la humedad, pero ya no está funcionando. Ahí ya superé el nivel de humedad. Y ahí se volvió a encender mi humidificador, podemos ver. Y básicamente este sería el funcionamiento de nuestro control. Esto pues teniendo la certeza de que con este control podemos armar una incubadora completa. Teniendo los componentes necesarios. En este caso solo faltó el... la resistencia o foco cerámico, pero básicamente es la demostración de nuestro control, el cual pues como vemos funciona de manera correcta. Si se le da los valores predeterminados, se puede utilizar para la canastilla. Es un control completo, el cual pues podemos adquirir en la tienda.